Juan Román Riquelme podría perder al nuevo Izquierdos. Bienvenidos a un nuevo video del Crack Deportivo Noticias, en donde repasamos la actualidad de Boca, de River y todo lo que ocurre en el mercado de pases. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que hay un video nuevo. Juan Román Riquelme piensa en el mercado de pases a fin de año y ya había apuntado un marcador central para sustituir la salida de Carlos Izquierdos. Sin embargo, podría perderlo ante el Hertha de Berlín del fútbol alemán. Se trata de Agustín Rogel, que actualmente se encuentra en Estudiantes de La Plata con contrato vigente hasta diciembre de 2022 y era uno de los deseos que tenía Juan Román Riquelme. Sin embargo, el uruguayo de 24 años ya habría iniciado gestiones para continuar su carrera en el 2023 en el fútbol europeo, pero Riquelme haría un esfuerzo a fin de año teniendo en cuenta que podría incorporarlo sin la necesidad de desembolsar dinero. Es cierto que tendrá una pelea difícil Juan Román Riquelme, sobre todo porque pelea con un poderoso, económicamente hablando, de Europa. Sin embargo, Riquelme buscará convencerlo con la camiseta de Boca y con la Copa Libertadores y espera tenerlo para 2023. Si te gustó el video, dale me gusta, compartilo con tus amigos y no te olvides de dejarnos abajo en los comentarios si te gustaría ver a Agustín Rogel con la camiseta de Boca. Esta información y mucha más en elcrackdeportivo.com.ar.